Bueno, atzo ezagutu genuen komunikadoari buruzko adierazpenak egiteko agerraldi hau egiten dugu gaur Alderdi Sozialistako kideak. Eta da batez be esateko aurrerapen funtsezko bat izan zela atzokoa adierazitutakoa. Baina aldi berean betiko erretorikarekin agertu zen, baina naiz eta erretorika guztia hori agertu esan guratsua dena da, behin betirako admititzen dutela kaltea, egindako kaltea, eta baita ere legalidade, Espainiako legalidadea onartzea eta gizarteratzeko individualki bidea hasteko, ez? Hori guretzat da oso garrantzitsua. Eta baita ere eskatzen genuen beste gauzatxo bat eskatzeko adierazi nahi dugu, eta da etaren desagerpena adierazte eskatzea. Uste dugu hori Euskadirako etorkizunerako oso garrantzitsua izango litzatekela. Bueno, comparecemos hoy aquí para valorar el comunicado que conocimos ayer y, en primer lugar, decir que es un avance importante, aunque viene acompañado de la retórica que hemos escuchado siempre de consumo interno para sus miembros de la banda, pero aún así debemos reconocer que reconocen la legalidad española y también admiten el inicio del camino de la reinserción de manera individualizada, que es como debe de hacerse. Lo que sí también les queremos pedir es que soliciten, pidan a la banda la desaparición de la misma, porque creemos que eso contribuiría al momento que vivimos actualmente. Bueno, nik uste dut, lehenengo eta behin itxaron beharko dugula, nola gauzatzen diren presoen aldetik atzo ezagutakoa, ez. La misma pregunta, pero en castellano. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es esperar a ver cómo se va materializando lo que conocimos ayer, ¿no? Qué pasos van dando realmente los presos de ETA en cuanto a la reinserción de forma individualizada y el reconocimiento del daño causado. Eure kere lehenko puntuan eskaera bat egin zuten, zehatz izan zen hoja de ruta bat. Esa hoja de ruta, es, sí puede ser también algo considerado retórico en todo lo que ha sido todo el proceso, pero quizá esa llamada a la hoja de ruta sea también una oportunidad para que por parte del gobierno y las fuerzas democráticas haya un punto de encuentro y avance. Bueno, yo me reitero en la respuesta que le he dado a sus compañeros. Creo que lo conocido ayer es un paso significativo que reconoce por primera vez dentro del colectivo de presos la legalidad española y el camino de la reinserción de manera individualizada. Era algo que siempre se les había reclamado y parece que, por lo menos por el comunicado de ayer, lo van a hacer. De momento, yo creo que lo que cabe es, de una manera prudente, esperar a ver cómo se va materializando eso que ayer comunicaron a los medios de comunicación, ver cómo van reconociendo el daño causado y cómo van iniciando ese camino de reinserción individualizado.